Jimu es un personaje que nos denota las mismas palabras a muchos. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto y no fuera expulsado de Blue Lock? En base a esta pregunta te dejamos 5 teorías que pueden acercarnos un poco a la respuesta verdadera hasta que lo diga el propio autor en el manga. Sin más que esperar, comenzamos, pero antes de rápido suscríbete al canal para seguir creciendo y contaremos con una vasta cantidad de spoilers. Ahora sí, venga el video. Las faltas pueden servir contra París. Sin más que pensar, Noel Noah nos denotaría que en un actual partido que vemos en el 213 a más de Bastards vs Ubers, nos dejan ver cómo tiene algo de especial el personaje más gritón y enojón de todo el partido, además de Barou, que sería Jingo Raichi. Nadie pensaba que Jingo entraría en un partido cercano, incluso hasta unos más adelante tal vez, pero que sea el corazón gracias a sus estadísticas, eso denota que entre los dos que más se muestran del equipo, estar sentados en la banca, en el campo y mirar el juego, es Jingo y Urimu. Por ende, al ver que ya contemplaron a uno de los dos, no se me hace raro que en el próximo partido veamos a este chico formar parte de la defensa o ataque contra París. Porque algo denota que al dejar el último equipo donde esté el prodigio más fuerte de estos tiempos, Loki, siendo el líder, agregándole al mejor jugador de Blue Lock, que es Rin, y Shidu el segundo, además de un gran reparto de jugadores, eso hace posible el mejor equipo a enfrentar, así que por ende deberá de mantenerse aparte de cualquier conocimiento que haya dejado ver Urimu y el por qué no utilizarlo muchos en los partidos, porque solamente se tiene registro en video de las veces que se enfrentó Shido versus Kunigami, aunque también se muestran los videos donde se puede ver registrado las primeras apariciones cuando ingresaron a Blue Lock. Pero ha pasado muchos entrenamientos, no queda fuera que ahora veamos un chico que nadie dé un peso para él, pero que esas ventajas de hacerse faltas ante el árbitro se vean muy claras o que él pueda ocasionar faltas sin que las cámaras los denoten. Con la rapidez que maneja Loki y la rapidez de hacer una falta a Urimu, será interesante que se enfrenten. No digas mamadas, Mary Jane. O tal vez saquen el poder de monje oculto dentro de él. La pesa para mantener los pies en la tierra y motivante. A lo que nos ha planteado desde el inicio Blue Lock, que puedan terminar teniendo un ego impresionante, aterrador estos chicos y que sean un dolor en el anís para muchos jugadores que fueran sus compañeros en un futuro en las ligas mayores. Por ende puede ser contraproducente que sigan este camino ya que les puede provocar una falta o dejarlo fuera de la jugada para ya no saber más de él, provocando su salida a temprana edad del fútbol. Por lo cual pienso que Urimu, al ser el jugador 300 o el que menos rendimiento y que se la está pelando literal para poder cumplir cualquier entrenamiento que le pongan junto a Isagi entre más jugadores, pero al que casi se le sale el pulmón es a Urimu, Ego y los capitanes de ligas denoten que este chico es el punto de humildad que necesitan los jugadores, porque pueden pensar que son los mejores jugadores del mundo, pero con las varias lecciones que les han puesto Ego no son como muy de descuidarlas a simples palabras sino con partidos o acciones que reflejen una enseñanza muy profunda, así que denotaría a los jugadores que si está Urimu aquí, entonces todavía no se pone tan difícil la cosa como para poder ceder y no seguir intentando. Sirviendo con esto también motivante para los demás jugadores por el clásico si él puede yo lo puedo hacer mucho mejor. El ejemplo de lo que no mata hace más fuerte. Este caso lo veremos implementado en un ejemplo que fue algo alucinante cuando lo vi y una buena historia llevada para el protagonista de esta. Ocurriendo en un programa de cocina llamado MasterChef Juniors México, el niño llamado Diego es un niño que no se le daba la cocina muy bien, pero tenía las ganas de salir adelante e incluso, ahora que vemos en tiempos donde a la gente se le metió en la cabeza que ya no sirven las ganas para salir adelante en varios rubros, obviamente no digo que echándole ganas vas a salir de pobre, hay temas que no se aplican porque son más complicados que eso. El caso es que este niño siempre estaba a un paso de ser expulsado, pero sacaba un buen platillo y estuvo salvado por todo el tiempo hasta llegar a la final, desgastándose, quemándose las manos al punto de cumplir sus platillos. Al desgarrarse de ese dolor que sentía, dijo, no me importa, yo voy a lograr lo que quiero.
Elogiándolo todo esto mencionado los jueces y por ende ganó el programa, siendo un ejemplo de nunca dejarse vencer, o lo que no te mata te hace más fuerte. Eso siento que está pasando con Gurimu, y que veamos ese desenlace de una buena historia de superación, algo sentimental, que se ponga a gritar de todo lo que le dicen, y cómo no resaltaba ante muchos focos de atención que tenían los prodigios verdaderos de este grupo de Bloodlock, que le hacían ver que era inútil y trataba de hacerse el gracioso gritón para resaltar, pero al ver que el dinero es un punto importante, sí se denota en el partido dará lo mejor de él, un grito de guerra o algo así. Esto es mera teoría, me gustaría mucho ver esta historia contarse ya sea con Gurimu o con otros personajes, pero verse que ha caído y caído, aún así lo mantiene firme, denotaría lo persistente y terco que es Gurimu, cosa que denota ego, por ende no lo deja fuera. Un patrocinio de parte de su familia. No creo que sea tanto esto, pero que nos denota que la familia de Gurimu tenga dinero. Ya sé que dijo él que solamente tienen un templo de monjes, pero es Japón y eso es como ser dueño de una pirámide aquí. Eso suma atrayentes para los turistas. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Lo bueno de teorizar es que se me pueden ocurrir estos tipos de cosas. Las futuras nuevas técnicas. Por otro lado, ya al ver que ha estado entrenando a cada rato junto a los demás y viendo los partidos, tal vez estemos viendo a un chico que ha descubierto su propio talento en hacer unas técnicas como las que tiene Reo de ser camaleón, Chigiri, el poder de correr altas velocidades, entre más jugadores, al ver que lo único que resaltó de este sujeto fueron las faltas. Puede ser que veamos al denotar Noel Noah cómo veríamos puntos importantes, puede estar generándose un entrenamiento o análisis para poder comprender cómo funciona Gurimu y en qué le puede servir. Claro, no creo que haya tanto problema como no usarlo, pero al ver las dificultades sea muy necesario esas técnicas que ha mejorado y que nadie ha visto además de su entrenador. Un perfecto as bajo la manga. Sí, el ponerle el nombre as a Gurimu es muy poco probable que suceda. Dejo claro que son teorías, TORAIU8P89N, teorías. Así que si te interesa teorizar y te dejo ver con estas teorías, que si piensas que tu teoría es tonta o fumada, de igual forma pienso lo mismo yo. Por ende te invito a dejar tus teorías que más resuenan en tu cabeza, como esa teoría de las cadenas de ego, la ranura de la cadena muy delgada que tiene Hiyori a comparación de los demás, entre más teorías. Gurimu es uno de los personajes que más me llamaron el interés, porque desde el episodio que apareció, que fue como en el 3 o 5, nos ha demostrado que su mayor fuerte no es los entrenamientos y el físico, pero aún así no se deja vencer, cosa que le ha funcionado y que no sabemos qué es. Hasta el 215, que este jugador debe de ocultar algo grande o una razón será resaltada en un futuro para poder mantener toda esa cantidad de episodios y partidos pasados sin ningún problema de haber sido sacado. Vamos, salió primero Kunigami que el propio Gurimu, llegando así al final del video. Si te gustó el video, déjanos saber con un like, compartido y suscripción. Los links de los canales que aparecieron están en la descripción del video. Las anotaciones están activadas para que cheques el demás contenido del canal. Hecho el video, nos vemos la próxima.